Bienvenidos a las Nits del Sarot. Como sabéis, se trata de una velada que nos invita a descubrir la cultura gastronómica, nuestra cultura gastronómica. Cosas que os tengo que decir antes de empezar. Pues que hoy se presenta un maridaje con las especialidades del Zarauz y los vinos de las bodegas Dinastía Vivanco. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer a Cristina pues la oportunidad que nos ha brindado de venir aquí a la Taberna Zarauz y poder, bueno, pues enseñaros lo que es nuestra bodega y nuestro proyecto de cultura de vino. También quiero agradeceros a los asistentes, a los que habéis venido pues a esta cena maridaje, y por supuesto también quiero saludar a la gente que nos está siguiendo desde en las redes sociales. Si yo solo viniese aquí a hablaros de un vino o de una bodega, me quedaría muy corto. El proyecto de esta familia pues tiene tres pilares: uno que es la propia bodega, pero también un museo de la cultura del vino y una fundación dedicada a promulgar la cultura del vino. Supongo que ya habréis echado un vistazo al menú. Se trata de primero un tartar de atún, ¿vale? Luego sigue un risotto ligerito para enmascarar el sabor del vino que precede, y sí que lleva una mousse, ¿vale?, de idiazábal. Luego sigue un bacalao, un morro de bacalao saladito con una crema de piquillos, pimientos de piquillos asados y un crujiente de comino. Y al final de todo tenemos un rabo de toro, la salsa es de chocolate y lleva un mil hojas de piña caramelizada con foie mi-cuit. Y terminaremos con un platito un pelín graso, que es una tarta de manzana y de queso con una praliné de avellanas. Y ahora empezaremos ya, ¿eh? Vamos a empezar ya. De esta super velada que os hemos preparado todo el equipo Zarauz, y ahora os agradecería hacer un brindis con este vino dulce que se puede combinar con foie y postres, y muchas gracias por todo.